Buenos días a todos. Yo me llamo HIPPOLYTE Juldenson. Soy un alumno de la clase de Primero de Bachillerato Tecnológico STMG. Ahora voy a presentar el eje 4, Ciudadanía y mundos virtuales, y mencionar un documento que me permitirá contestar a la problemática siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en un mundo digital? Ante todo, voy a definir el eje 4, Ciudadanía y mundos virtuales. El eje Ciudadanía y mundos virtuales se refiere en la interacción entre los individuos y la tecnología en entornos virtuales, y cómo esto afecta a la construcción de la ciudadanía y la sociedad en general. Incluye temas como la privacidad, la democracia, la comunicación, el comercio, la educación y la cultura en mundos virtuales como videojuegos, redes sociales y mundos virtuales inmersivos. También aborda cómo estas tecnologías pueden ser utilizadas para mejorar la participación ciudadana en la inclusión social. Ahora voy a presentar los documentos que usted me propone y voy a relacionarlos con el eje 4, Ciudadanía y mundos virtuales. Primero, bien se nota que el primer documento es un cartel que título es Cambian las formas de comunicarnos, realizado por Raquel Colcules, escrito la española y publicado por Modena del Pueblo en el 2016. Ese documento aborda el tema los mundos virtuales. En efecto, se trata de un grupo de jóvenes se encuentran en un museo, están escuchando atentamente las explicaciones de su guía y se sorprenden al descubrir las similitudes entre los jeroglíficos de la antigua civilización egipcia y los emoticonos actuales. Sin embargo, uno de los miembros del grupo, una joven, parece no estar tan cautivada por la visita. Ella da la espalda al guía y a sus compañeros. Concentrada en su teléfono móvil, es probable que se prefiera usar su tiempo de esta manera en lugar de seguir la visita guiada. El segundo documento es un trozo de novela cuyo título es Cortar por Internet, del escritor español Fernando Macías Grosso, publicado en el año 2016. Este documento aborda el tema de la percepción de la realidad en el mundo digital. Trata de un par de enamorados que son Sofía y Gonzalo, que estaban teniendo una conversación en Facebook, pero que uno de ellos está cortando con el otro. Ahora voy a elegir una problemática para ilustrar los documentos y el eje 4, Ciudadanía y mundos virtuales. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en un mundo digital? A continuación, voy a decir qué documento más me gusta y que ilustra muy bien el eje 4, Ciudadanía y mundos virtuales. En mi opinión, el documento que más me gusta y según mi punto de vista ilustra mejor el eje 4, Ciudadanía y mundos virtuales, es el segundo documento, el trozo de novela. Lo digo porque
pone de relieve las consecuencias de utilizar las redes sociales para comunicar malas noticias y situaciones difíciles, muestra cómo esto puede causar confusión, tristeza y enfado en la persona que recibe la mala noticia, y cómo puede ser irrespetuoso y despedir a la otra persona. Al final, voy a explicar la problemática. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en un mundo digital? Para concluir, diré que el segundo documento es muy interesante, ya que ilustra muy bien el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales. Pone de relieve cómo las redes sociales pueden utilizarse negativamente y lo importante que es ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos en línea. También puede provocar la reflexión sobre las normas y valores sociales que rigen nuestras interacciones en línea y nuestras responsabilidades como ciudadanos virtuales. Pone de relieve cómo las redes sociales pueden utilizarse negativamente y lo importante que es ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos en línea. También puede provocar la reflexión sobre las normas y valores sociales que rigen nuestras interacciones en línea y nuestras responsabilidades como ciudadanos virtuales. También diré que la respuesta a la problemática sería promover un uso consciente y equilibrado de las tecnologías digitales, sensibilizar en las personas sobre los riesgos potenciales, proporcionarles las habilidades necesarias para navegar de la manera segura en el mundo digital, establecer límites y herramientas para gestionar eficazmente su tiempo en línea y establecer políticas y leyes para proteger a las personas de los contenidos inapropiados en línea. Para terminar, diré que el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales, nos permite reflexionar sobre estas cuestiones, ya que las tecnologías digitales tienen un impacto significativo en nuestra vida y es importante asegurar que su uso sea ético y respete los derechos de las personas. Gracias.